representante de la provincia de El Carchi. Gracias, por el movimiento MIR. Colegas asambleístas, después de 2 días de debate, parece que se han agotado ya los temas. Sin embargo, trataremos de ser lo más pronto y ágiles para topar puntos importantes que los considero, a fin de que todos estemos conscientes de lo que tenemos que hacer y lo que estamos haciendo. En este debate político se habla de democracia, de ideología, Estado de Derecho, ciencias políticas y hasta principios filosóficos históricos. Entonces, miremos parcialmente los tipos de democracia que se habla en la actualidad, tras la evolución de la sociedad, de los gobernantes, en las diferentes épocas, llegando hasta los días actuales, pero con la aceptación democrática del pueblo en cada uno de los estados. Por ello, permítame, señora presidenta, dar lectura a un parte de un artículo de un politólogo que dice: el poder político es una consecuencia lógica del ejercicio de las funciones por parte de las personas que ocupan un cargo representativo dentro de un sistema de gobierno en un país. El poder político, cuando es elegido conforme a las leyes del país, la Constitución, en países democráticos tiene como sustento la legitimidad otorgada por el pueblo por medio del voto popular o elecciones. El poder político es abusivo cuando se excede del ejercicio de sus funciones, avanzado en materias que están dentro del ámbito de los otros sectores o la intromisión de poderes. El poder legítimo es legítimo cuando utiliza mecanismos no autorizados por las leyes y se adueña del poder gubernamental, ejecutivo, legislativo, sin tener la legitimidad del pueblo otorgada por el voto popular. Creo que es demasiadamente claro. Estos conceptos no son míos, he dado lectura a un cientista politólogo. Por otro lado, señora presidenta, dejo en constancia para que el pueblo entienda estos conceptos y que los debatamos como debe ser. Y dentro de los sistemas y formas de democracia, sí, nosotros tenemos la democracia directa, tenemos la democracia participativa, pero también existe la democracia indirecta o representativa, la democracia semidirecta o participativa, y hoy se habla inclusive hasta de la democracia líquida. Existe la democracia liberal, existe la socialdemocracia, la democracia real, como de Cuba. Y aquí me detendré y quisiera que me escuchen detenidamente. Democracia real como la de Cuba, que suelen usar la denominación de democracias populares, caracterizadas por estar organizados sobre la base de un sistema de partido político único o hegemónico, íntimamente vinculado al Estado, en el que sus promotores pueden participar toda la población y dentro del cual debe organizarse la representación de las diferentes posiciones políticas. Pero para mi criterio, estas democracias populares no tienen nada de democracias socialistas y se constituyen más bien en una verdadera deformación del marxismo, a las cuales debemos huirles y erradicarlas definitivamente, porque constituyen la antítesis de la verdadera democracia y por sus contundentes fracasos en la administración estatal debemos de erradicarles. La democracia juega con las reglas de las mayorías, como en este caso, pero esta, mal usada, afecta y se traduce en sistemas de elecciones repetitivas, derechos a votos, a vetos, sentencias injustas, leyes ajustadas a la idea del gobernante, etcétera.
y llega a volverse antidemocrática cuando afecta a los derechos fundamentales de las minorías o de los individuos. Esto produce una división de poderes, crea divisionismo sobre diferentes ámbitos territoriales, se establecen variedades de sistemas de control inequitativos, contrapesos y limitaciones, restan los derechos humanos, civiles, políticos y sociales de los ciudadanos, conjunto de acciones que vienen a deformar a la verdadera democracia. Algo parecido es lo que está sucediendo este momento, lo cual nos arrastra a un sistema de vida condicionado, muchas veces tímido, y muchas veces estamos hasta sin los derechos sociales. Por lo expuesto, no estamos de acuerdo con las enmiendas que se han propuesto en esta tarde, ya que van a encontrar en el artículo 441 de la Constitución el segundo inciso que dice: por alterar y establecer restricciones a los derechos y garantías a la democracia y a la ciudadanía, que es lo que acabamos de hablar sobre los temas de la democracia. Este sistema democrático adoptado por el gobierno actual altera también el artículo 144, por el cual el señor presidente de la República juró ante esta asamblea y ante todo el pueblo ecuatoriano de cumplir con las leyes y con la Constitución. Y dice que el presidente permanecerá 4 años en sus funciones y podrá ser reelegido por una sola vez. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que esto se cumpla y que las reglas del juego en la política sean lo suficientemente amplias y serias, y por tanto no estemos sujetos al vaivén y al capricho de las mayorías que hablamos anteriormente. No debería existir enmienda alguna, pero que ya que hablamos de estas mayorías, sin respeto a las minorías, quiero unirme entonces a ese 73% de la población que no comparte estas decisiones gubernamentales. Rechazo la reelección indefinida, respaldo a la descentralización de los GATS, porque no se les reste sus atribuciones. Respaldo a la Contraloría para que continúe cumpliendo con su labor de control. Apoyo a los trabajadores del sector público para que no pierdan sus derechos irrenunciables. Debería entonces también hablar este momento sobre las Fuerzas Armadas. Más del 90% de los señores y señoras asambleístas han dado su apoyo, han dado su respaldo a las Fuerzas Armadas. Pero lo que no acabo de entender, ¿cómo es que dando ese apoyo se quiera hacer una enmienda en la cual lo único que se quiere es desprofesionalizar a las Fuerzas Armadas? Lo único que se quiere es tratar de menoscabar la capacidad operativa. Se quiere desinstitucionalizar a cada una de las instituciones como la policía y como las Fuerzas Armadas. Les recuerdo que se aprobó el libro número 3, que se refiere al servicio de protección pública, en donde se crea una nueva unidad militar, en donde va a servir aparentemente para el control de las autoridades. Pero si nos imaginamos en número, ¿cuántas personas irán a formar esta nueva unidad? Sobrepasarán necesariamente las 1.200 personas. La pregunta es: ¿cómo queremos entonces conformar una unidad, un reparto, para atender a todas las necesidades que sí hay para el país? ¿Qué son necesarias las Fuerzas Armadas que apoyen para la seguridad nacional y seguridad ciudadana? Sí, es necesario, pero con la enmienda como está redactada en este momento no se va a llegar a eso, sino que más bien va a llegarse a dar una confrontación, un enfrentamiento,
una irresponsabilidad de cada una de las instituciones y se va a dejar alejado lo que es la misión, que así se denomina, de cada una de las instituciones. Concluyó su tiempo, asambleísta. Gracias, señora presidenta. Yo creo que el señor presidente de la República tiene todas las armas y todas las herramientas para, a través del artículo 164 y 165, por el estado de excepción, seguir gobernando. Caso contrario, pues yo creo que se está debilitando. Se ha restado el 50% de los efectivos. Se resta el 50% de todo lo que son las unidades militares y se hace una reorganización sin armas, sin equipo, sin tecnología. Entonces, ¿cómo queremos servir al pueblo? Ya queda bajo la responsabilidad de las mayorías que hemos hablado en esa tarde. Gracias, señora presidenta.